Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En digital, el programa Pori para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! No sé si lo recordaréis, pero Amazon llegaba a España el 14 de septiembre de 2011 haciendo muchísimo más ruido y llamando mucho más la atención que cualquier otra entrada en nuestro país de retailers a nivel internacional. Fue algo realmente sonado. Era un momento muy esperado, más que nada porque ya había muchísimos españoles que habíamos comprado en amazon.com, sobre todo Kindles, libros electrónicos, pero también algunas otras cosas. También era muy muy pero que muy habitual para aquellos entonces eh, que hiciéramos compras en Amazon Reino Unido o en otros países ya que videojuegos, películas en Blu-ray o incluso los libros eh, en inglés se podían conseguir a un muy buen precio comparado con la oferta existente en aquel momento en España. Sin embargo, ya antes de la llegada en sí de Amazon a nuestro país, Amazon había puesto un primer pie en el mismo. Fue el año anterior. El 1 de octubre de 2011, momento en el cual Amazon compraba ByBip, una de las mayores startups que hemos tenido en nuestro país y un verdadero referente en cuanto a comercio electrónico en aquel momento. La compra fue algo por debajo de lo esperable, ya que Amazon consiguió la empresa fundada por Gustavo García Brusilovsky por unos 70 millones de euros, que viene a ser la facturación de ByBip ese mismo año. Aún así, fue una venta que yo considero una gran venta a múltiples niveles, trayendo cierta esperanza a los emprendedores españoles de poder hacer exits de un tamaño considerable y sobre todo de poder vender más allá de nuestras fronteras. La llegada de Amazon a nuestro país también supuso un antes y un después en cuanto a la oferta en comercio electrónico. Hasta 2011, el e-commerce no había penetrado tanto en los hogares españoles debido a cierto recelo para comprar online y meter la tarjeta en cualquier sitio en Internet, pero también por culpa de una oferta y un servicio que no estaba a la altura de las expectativas de muchos consumidores. Los elevados gastos de envío, largos tiempos de entrega de algunas tiendas, quitaban cualquier sex appeal que pudiera tener para los consumidores la compra online. Amazon desde aquel momento sirvió como vara de medir y ha empujado a muchos players del e-commerce en España a su límite, haciendo que el resto del mercado mejore a todos los niveles y también, de paso, haciendo descarrilar a muchas iniciativas de venta online por no ser capaces de mantener un sprint contra Amazon que se alarga en el tiempo como si fuera una maratón. En apenas 7 años, Amazon ha sido capaz de colonizar nuestro país, convirtiéndose en el mayor player de venta online en España a mucha distancia de cualquier competidor. Pero para ello, ha necesitado crear una infraestructura logística que, si bien es transparente para nosotros como usuarios, es imprescindible para poder servir cualquier tipo de producto en menos de 24 horas en cualquier punto de la península. Vamos a ver algunos datos al respecto. Por ejemplo, el próximo abril Amazon abrirá su undécimo almacén en nuestro país y lo abrirá en Illescas, en Toledo. Este almacén tiene una superficie de 100.000 metros cuadrados, el equivalente a 12 campos de fútbol, y se convertirá en el mayor almacén de Amazon en nuestro país. Para operarlo harán falta más de 900 profesionales y la inversión total para su creación está suponiendo cerca de 60 millones de euros. Y ahora nos vamos a remontar al primer almacén que abrió Amazon en nuestro país. Y para ello nos vamos a San Fernando de Henares, con un almacén que abría en, en 2012 con 77.000 metros cuadrados y que es el más grande que tiene Amazon en la actualidad en España. En Madrid cuenta con otros tres almacenes. Una estación logística de 55.000 metros cuadrados en Getafe, que sirve como base de la distribución de Amazon en la zona centro un almacén en Alcobendas con unos 15.000 metros cuadrados y por último un almacén urbano de 3.000 metros cuadrados que está en el corazón de la capital y que sirve como base para su servicio de Prime Now. El despliegue de Amazon en Cataluña también es importante. Tiene un centro de logística en el Prat del Llobregat, cerca del aeropuerto de Barcelona, con 60.000 metros cuadrados y totalmente robotizado. Un centro logístico en Martorelles, con 30.000 metros cuadrados, otro centro logístico con 28.000 metros cuadrados en Castelbisbal que está especializado en su servicio Amazon Pantry y otro almacén eh, urbano que está situado en el centro de Barcelona para pedir los pedidos de Prime en la preciosa capital catalana. En Paterna encontramos otros 15.200 metros cuadrados de estación logística de Amazon que está orientado a cubrir el área de Valencia y otros 10.000 metros cuadrados en la capital andaluza dentro del centro de transporte mercancías de Sevilla y a lo largo de 2019 llegará a Sevilla un nuevo almacén con más de 30.000 metros cuadrados. Además de todo esto, Amazon trajo en 2016 a Madrid su centro de desarrollo en el sur de Europa, que cuenta con cientos de ingenieros, entre ellos un ex Alex, te mando saludos si nos escuchas por aquí. En Barcelona también está, desde 2018, su Seller Support Hub, que da soporte a pequeños sellers en Amazon que están en Francia, Italia o España. Y también en Barcelona está un nuevo centro de investigación y desarrollo centrado en Machine Learning. Un gran despliegue logístico sin el que no podríamos disfrutar de la magia que parece que hace Amazon cada vez que pedimos en su web. Pero esto no se crea solo. Y hoy tenemos el placer de contar con nosotros con uno de los artífices de los primeros pasos a nivel logístico de Amazon en España, Juan José Montiel, quien fue el creador, no, el creador de la base de la logística de Amazon by BIP y también estuvo desplegando los primeros pasos de la logística de Amazon en España. Antes de proseguir, si todavía no me conocéis, mi nombre es José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, y soy cofundador y director de marketing en BrainSins y también colaboro en otras empresas como Fotografía e Commerce y Product Hackers. Antes de meternos en faena con la entrevista con Juan José Montiel, quería simplemente recordaros que podéis escucharnos a través de un multitud de plataformas: iTunes, iBox, Spotify, YouTube y prácticamente cualquier aplicación que utilicéis para escuchar podcasts. Podéis encontrar todos los canales a través de los que emitimos, así como suscribiros a nuestra newsletter desde nuestra página web en punto digital en punto digital. Si os gusta nuestro podcast, bueno, pues yo os agradecería muchísimo si nos dejáis una bonita review en iTunes, en iBox o a través del canal que nos estéis escuchando. De esta forma podemos llegar a más personas que, como vosotros, están interesados en estos temas relacionados con el mundo digital. Y pasamos ya a la entrevista del día. Juan José Montiel es un auténtico crack de la logística en e-commerce. Una de las personas que conozco que más sabe del tema y además es un divulgador y formador como ninguno. Hace poco tenía el placer de reencontrarme con él gracias a un conocido común, Nuño López, de coches.com, a quien además tendremos en breve la oportunidad de tenerlo por el podcast. Y después de este reencuentro con Juan José, no podía dejar la oportunidad de tenerlo con nosotros en este podcast. Así que, sin más, pasamos a la entrevista que hicimos con Juan José Montiel. Estamos con Juan José Montiel, que es un, un crack del mundo de, de la logística, y eso os lo puedo asegurar, además de un, un gran formador, cofundador de comvalue 21 y de Altius Consulting, además de bueno, formador, está también en la digital, un montón de cosas. Juan José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, encantado de acompañaros hoy. Tú, bueno, lo hablamos antes de, de Antena, eres un crack del mundo de la logística, pero tienes muchísimos años de experiencia en este mundo. Voy a, hacer, a pedir que te hagas como una intro, pero como en dos fases. La primera, oye, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo, cómo comenzaste tú en todo el mundo de la logística hace ya tiempo? Encima con muchas cosas distintas. Cuéntanos un poquito de esa fase antes de llegar al mundo e-commerce. Venga, pues yo soy ingeniero industrial y empecé en esto de la logística, pues como todo el mundo, de becario, ¿sabes? Antes de terminar la carrera, pues vino Procter Gamble por la escuela. Buscando estudiantes para ser becarios ¿no? en verano. Y allá me apunté, me eligieron y empecé en una fábrica pequeñita que tenía Procter en Córdoba. Y de ahí, cuando terminé la carrera, pasé a trabajar en las oficinas centrales de Procter. Estuve haciendo muchísimas cosas, desde proyectos técnicos a mejora en los procesos, planificación de la producción, etcétera, etcétera. ¿no? Muy bonito, una, una fase preciosa. De ahí pasé. A ediciones SM, fíjate, del gran consumo a los libros. Sí. Y al final es lo mismo, es gestionar procesos y gestionar productos. ¿no? Y en SM fui director de, de logística gestionando pues de toda la parte la entrada de producto en el almacén la organización fíjate que es una logística muy estresante porque sí. en dos meses los papás nos ponemos nerviosísimos se cuando va queremos los libros de textos no la logística empieza a entrar el producto en marzo en abril se empieza a expedir como loco en mayo y junio y en, a mediados de septiembre ha terminado ¿no? porque empiezan las clases y los niños necesitan el producto y a partir de ahí empezamos el resto del año para balancear un poquito el producto con los libros de literatura infantil y juvenil ¿no? Después, al poco tiempo, en unos 4 o 5 años, me incorporé a Valeo Service, una empresa del francesa del sector del automóvil, en el cual pues, hacía, era yo el responsable de la distribución de aftermarket. ¿no? Todas las piezas, cuando se nos estropea un vehículo, vale. pues ahí que vamos corriendo, sirviendo pues, la pieza caliente que se llama, o a grandes distribuidores, incluso a tiendas pequeñitas, a cadenas de, de tiendas para de productos del automóvil. ¿no? Muy interesante, muy bonita la, esa fase, ¿no? Y luego me incorporé a Goodyear, donde por primera vez, es una multinacional americana de, de neumáticos, tomé contacto con el mundo del, del servicio al cliente. ¿no? Yo siempre había gestionado todos los procesos logísticos, desde el aprovisionamiento hasta la entrega al cliente final, pero no conocía, conocía de pasada el mundo de la atención al cliente. ¿no? Y allí trabajé varios años con un equipo excelente y comprendí lo difícil que es gestionar las expectativas del cliente. ¿no? Es decir, ¿qué es lo que espera el cliente de ti? ¿Qué es lo que tú te crees que le estás dando al cliente? Y la brecha que se, hambre, que se abre cuando las expectativas no se corresponden claro. con la realidad percibida por el cliente. ¿no? Y en aquella época, como buen ingeniero, yo era muy dado de eh, KPIs, números, porcentajes, duración promedio de la llamada, etcétera, etcétera. ¿no? Pero luego, más adelante, entraremos después, leí un libro que cambió mi percepción de la, del servicio al cliente que luego comentamos, que se llama Delivering Happiness, de Tony Hsieh, que es el fundador de Zappos. Más adelante, apúntatelo, más adelante hablamos de él. Después de estar trabajando varios años en, en Goodyear, me llamó mi amigo Gustavo García Brusilovsky, que hoy además está en los titulares de los periódicos, ¿no?, y me pidió que me hiciera cargo, habíamos coincidido en Baibib, ¿no? y me pidió que me hiciera cargo de la logística de Baibib. Habíamos coincidido en Procter Gamble, fíjate. Él estaba en marketing cuando yo estaba en logística. ¿no? Y me pidió que me hiciera cargo de la logística de Baibib, que crecía exponencialmente a una velocidad tal que no daba tiempo en España, Italia, Alemania. ¿no? Que no daba tiempo a consolidar los procesos, a organizar equipos, sino simplemente el fight-fighting diario. ¿no? y mi misión era justo esa no eh, procedimentar profesionalizar la logística hacer que los tres países trabajaran de una manera de coordinada y remando ¿verdad? en la misma dirección, y pasamos unos años trabajando muchísimo, pero muy, muy, muy interesantes. Ese fue mi primer contacto con el comercio electrónico. Pues, luego te preguntaré un poquito más sobre esta etapa, porque por lo que has dicho tú, tuviste unos años de muchísimos aprendizajes, Mucho, sí. pero antes de meternos en esta parte y, y en cómo se conecta la, la logística y el e-commerce, quería hacerte una pregunta de base con toda tu experiencia que tenías en este momento de logística. ¿De qué hablamos cuando hablamos de logística? Porque lo mismo, muchas veces se nos viene a la cabeza el transporte, que es una pequeña pata de todo, pero tú ya has hablado de procesos, o sea, por lo poquito que ya has contado, has hablado de procesos, algo de compras, hay un montón de partes implicadas. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la logística? Bueno, yo creo que la logística tiende a confundirse con un término que creo que mejor lo expresa de manera más completa, que es la supply chain, ¿no? la cadena de suministro, que abarca desde el aprovisionamiento del producto, dejando fuera el proceso de compra, Abarca desde el aprovisionamiento del producto, la entrada del producto en almacén, el control de entrada, el almacenaje, la preparación de los pedidos, que es el picking, el packing, es decir, el embalaje de transporte para que el producto sea entregado de manera correcta al cliente, la expedición y ahora sí, el transporte y la entrega final al cliente, sin olvidar la logística inversa, ¿no? que es un auténtico dolor de muelas. ¿no? Es un proceso muy ineficiente en el cual, por lo que sea, el destinatario final del cliente, ya sea B2B, B2C, rechaza o no quiere el producto, o te lo devuelve a posteriori, y tú tienes que decidir qué haces con ese producto. Lo reintegras a la cadena de suministro, bien te deshaces de él, lo revendes, lo valorizas, etcétera, etcétera. Es un proceso complejísimo en el cual, como tú bien dices, el transporte es una pata, pero es solo una pata. Hay muchos más factores alrededor. Para que eso funcione bien. Muy interesante, por eso, por, para ponernos en contexto. Porque eso, el transporte, sí, sí. que es lo que nos viene a todos a la cabeza cuando hablamos de logística, es pues eso, la última milla, la última sí, patita, sí, sí. pero casi todo lo, el resto de procesos son muy importantes. Luego hablaremos de ellos. Adelante. Volvemos a esta etapa de, en la que ya llegas al mundo e-commerce. Además, si no recuerdo mal, en ByBip estuviste 2009-2012, es. años de mucho crecimiento ByBip y además en 2011 es cuando entra Amazon en España. Sí, señor. Sí, Cuéntanos sí, sí, sí. un poquito más de esta etapa. ¿Qué aprendizaje estuviste? ¿Cómo lo vivías? ¿No? Porque tuvo que ser esto un hervidero. Afortunadamente fue, fue un privilegio participar de esa etapa, no por varias cosas. Primero, porque en aquella época... Eh, la, la empresa no estaba, quiero decir, no estaba preparada, como no lo está ninguna, para un crecimiento tan grande. ¿no? Trabajábamos con Excel, eran unas ventas de millones de euros trabajando con Excel. Eh, imagínate lo que será eso, ¿no? Y eso era y bases de datos eh, con Access, ¿no? Y era imposible gestionar aquello, ¿no? Éramos muy poco eficientes a la, hora de, a la hora de procesar la información, de gestionar los pedidos, de gestionar los stocks, trabajando siempre con proveedores externos de almacén, ¿no? cambiamos en varias ocasiones de ellos, porque crecíamos y crecíamos y crecíamos, ¿no? y ahí se hizo un esfuerzo notable para dotar a la empresa de un ERP, para procedimentar los procesos, en fin, para que los directores generales de los tres países trabajaran conjunto con el, el, el steering committee, ¿no? donde estábamos todos los directores funcionales, para los directores de los países, porque es que era dificilísimo, era dificilísimo coordinarse, tal era el hervidero y el crecimiento, básicamente no sabías Cuánto, por cuánto se podía multiplicar la venta, no ya del año siguiente, sino del mes siguiente o de la campaña siguiente, ¿no? porque eran completamente, eran completamente diferentes. ¿no? Las circunstancias cambiaban tanto, la Competencia era tan feroz, ¿no? Privé, que era, sí. o Privalia, que era quizás nuestro gran competidor en aquellos años, ¿no? Pues era un hervidero de, de, de novedades, de procesos. Oye, vamos a cambiar el free ship, el shipping, los shipping cost. ¿Qué hacemos ahora? Free shipping, por encima de 30, por encima de 50. Hacíamos un unos análisis muy por encima y se tomaba la decisión porque es que la competencia venía detrás, ¿no? Y de verdad que era interesantísimo participar de esos comités de dirección porque entrábamos con una idea y después de discutir y después de, de pelearnos salíamos con una idea completamente distinta, no habíamos virado 180 grados en otra dirección completamente diferente. ¿no? Es lo era que apasionante. Tiene, lo que tiene estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Que, que como está todo por hacer, pues es muy complicado tener ideas muy claras de antemano. Claro, claro. es que fíjate cuando el en la logística tradicional, ¿no? en el B2B, pues incluso los sistemas estaban preparados para trabajar sobre las expectativas las, las, las ventas del año pasado, le aplicamos unos porcentajes de estacionalidad, de tendencia, etcétera, y calculamos las ventas de los próximos cinco años. Decir, en, una, en una logística tradicional, en ¿no? la B2B de toda la vida. Tú podías hacer planes, forecast, a dos años, a tres años, a cinco años, y más o menos se cumplían un 10, un 15, un 20%. Pero es que aquí planificabas el siguiente trimestre y una acción de la competencia, una acción tuya propia, una nueva tecnología, te lo cambia por completo. Macho. Es que estamos hablando no ya de meses, sino de semanas y de días. Fíjate, cambia el horizonte de planificación y el horizonte de gestión completamente. Nosotros trabajábamos en Goodyear, en Valeo, en SM, en Procter Gamble. Un año, dos, tres, cinco. Aquí trabajas día a día, macho. Es un firefighting en el cual, si no eres capaz de levantarte un poquito y poner el, eh, la luz larga, el día a día te consume. Fíjate, el día a día te consume. O sea, lo que has dicho, la, el meter RPs, meter tecnologías que ordenen los procesos, son mucho más importantes que antes por, por, por los fundamental, tiempos. Fundamental, fundamental, efectivamente. Porque tienes, tienes tan poco margen de error en el cual, si no estás bien preparado, si no tienes la tecnología necesaria, pues eh, tienes un problema serio, tienes un problema serio, tienes un problema muy serio, porque no el que en este mundo, el que no avanza, retrocede, no porque además la competencia, las tecnologías, el mismo mercado, el mismo consumidor es muchísimo más exigente ahora que hace unos años o que en otros sectores, ¿no? y si tú te retrasas enseguida en las redes sociales, te está poniendo a caer de un burro, o sea que es muy, muy, muy difícil, tienes muy poco tiempo para decidir y las posibilidades de error. Eh, son muchas y tienes que tener mucho cuidado con lo que decides. Volveremos ahora, te voy a hacer más preguntas luego sobre el e-commerce, pero quería también que comentaras pues, dónde estás metida ahora. Porque estás en dos proyectos que son tuyos, no con e ICOM21 y Altius Consulting, Correcto. que tienen que ver, en ambos casos, creo, con la logística y el e-commerce. E Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué estás Efectivamente. haciendo? Efectivamente. Bueno, pues básicamente después de la. después de, de la experiencia de. De ByVip y de Amazon, que comentaremos luego, pues dice, bueno, ¿y al fin qué hacemos ahora? No? ¿Qué hacemos ahora? Entonces surgió la idea de monetizar la experiencia. El e-commerce, yo estaba convencido desde que llegué al e-commerce, desde la logística clásica, pues se me abrieron los ojos. Digo, este es el futuro. ¿no? He tenido luego varias, varias oportunidades de volver a la logística clásica y he dicho, este es el futuro, macho. Es tan apasionante, es tan bonito que ya te sabe a poco, ¿no? Y sin desmerecer a los magníficos profesionales que están en otros sectores, ¿no? Pero te sabe, te sabe. una vez que pruebas la adrenalina ¿eh? del comercio electrónico, de Internet y de, de este mundo del emprendimiento, te sabe a poco, ¿no? Bueno, pues eh, nos dedicamos primero, una socio y yo, al tema de la consultoría. Nos dimos cuenta que faltaba know-how en el tema este del comercio electrónico, ¿no? Y aprovechando mi conocimiento y mi experiencia en ByBip y en los años en que estuve trabajando con Amazon, en Amazon decidimos monetizar la experiencia, ¿no? Y nos dedicamos a la consultoría, a la consultoría logística, a asesorar a sobre todo a mí me gusta mucho trabajar con emprendedores, con pequeñas incluso con alumnos míos que han sido luego emprendedores yo siempre les digo ¿cuántos queréis emprender? y en una clase de 20 tíos de 30 alumnos dos o tres levantan tibiamente tímidamente la mano, tímidamente pues. la mano y digo pero si en España sobran funcionarios y en España hacen falta gente que emprenda ¿no? que, que dé el salto adelante y que se tire en el vacío y además sin red ¿no? los he tenido luego como clientes unos han progresado otros no han, no han progresado y, y desde ese punto de vista pues eh, ha sido enriquecedor no también en en, procesos, en empresas que ya están y quieren dar el son offline y quieran dar el salto ah, a bueno. la logística del e-commerce pues ahí estamos para ayudarle no yo además también desarrollo proyectos de, de, de consultoría ya por aparte como profesional independiente y es gratísimo de verdad es gratísimo trabajar con gente joven con gente con clientes con los que tengo que te confiesan oye yo no sé nada de logística échame una mano Joder, porque es que lo tuyo es con veintipocos años vender 600.000 pares de calcetines al año o vender unas, un montón de cientos de miles de, de zapatillas por hablarte de clientes míos de, de éxito, ¿no? Que dices, ole esta juventud, esta gente que se echa para adelante, que deja la seguridad de la nómina y que arranca y emprende un negocio, para quitarse el sombrero. Hay gente que habla de la juventud, bueno, pues tengo alumnos que son acomodaticios, pero luego hay otra banda de, de gente que vale muchísimo, de verdad, que es para quitarse el sombrero, que se arriesga, que se juega los mejores años de su vida. Alguno me dice, no veo a mi novia. Digo, pues ten cuidado, hijo, ten cuidado, ten cuidado que eso no es bueno. Es una experiencia gratísima esa de trabajar en el mundo del emprendimiento, de ayudar a la gente a situarse, a ayudarles a organizar trabajo con ello incluso como director de logística externo ¿no? proveyendo pues ese soporte, esa ayuda, esa, ese cariño que necesitan ¿no? porque lógicamente el emprendedor le gusta su producto y busca su producto y comercializarlo, venderlo, mejorarlo, el impacto que puede tener las redes sociales y la logística pues es una pesadilla porque ni la entiende ni la gusta ni es lo suyo. Bueno, pues para eso hay gente que, que le gusta y que lo hace así. Pues ya sabéis, si hay alguna que está montando un e-commerce y tiene dudas logísticas, pues tenéis aquí a, ah, a su José Montiel. Encantado de ayudarle, encantado de pues ayudarle. El a tu LinkedIn eh, y a tu web no, de no debería decirlo, pero habría que pagar por participar de estas oportunidades de negocio. <laughs> Interesantísimo, de verdad. Eh, volvemos ahora, pues eso, hablamos antes, ¿no? Estuviste con, montando la logística en Amazon Baby, luego os compra Amazon sí, sí. y también tuviste ahí un, un rol importante. Síguenos contando por ese lado, porque luego además te voy a preguntar cómo cambia el e-commerce la logística, ¿no? Porque al final yo creo que en estos años en los que estuviste en baby y Amazon fue cuando empezaste a darte cuenta de que la logística para e-commerce poco tiene que ver con la logística, nada, tra nada, logística nada, tradicional. Nada. Sí, sí. Bueno, pues la experiencia con Amazon fue una experiencia muy interesante, porque pasamos de ser una empresa, pues en la que las decisiones las tomábamos nosotros con Gustavo en el comité de dirección y teníamos plena libertad para asumir los riesgos que quisiéramos, a una, a una gran empresa que viene a España por primera vez y se fija en nosotros, ¿no? Eh, compra la empresa, yo siempre he pensado que compra la empresa por el know-how que había en cuanto al negocio de la moda, en cuanto al negocio del retail, que Amazon no manejaba todavía ni en Estados Unidos ni, ni, en, ni en Europa. ¿no? Y nos compra por ese, por ese know-how que había. ¿no? Es una, es una, es una, yo siempre digo que Amazon es una empresa tecnológica que además vende. Fíjate lo que son las cosas. Amazon es una empresa tecnológica en la cual, además, los, los departamentos de sistemas tienen un profundo conocimiento del negocio, que eso es lo que a mí me sorprendió. ¿no? A veces tienes la idea del informático que está en su torre de marfil, haya ha perdido, no conoce muy bien de qué está trabajando, sino se dedica a programar. Pues aquí, los informáticos, la gente de informática, tienen un gran conocimiento del negocio y prestan un soporte valiosísimo. ¿no? Y además, Amazon es una empresa que va siempre buscando dar un paso más: ¿no? es decir, ¿en qué podemos innovar, ¿no? ¿En qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿No? Tendrá sus puntos negros, sus fallos y sus historias como toda obra humana, ¿no? Sí. Pero yo prefiero fijarme en el aspecto positivo y de verdad que a mí me gustó mucho, me, me resultó muy formativo para mí. No conocí ningún tonto, ¿no? ¿eh? No conocí ningún tonto en un puesto directivo, en un puesto de gestión de relevancia ni en ningún nivel. Es una empresa que selecciona mucho a... A su personal, a sus equipos directivos. Me gustó mucho trabajar, conocerlo, te da una visión transversal del negocio muy interesante. Vas a Estados Unidos, vas a Luxemburgo, trabajas en Alemania y, desde luego, aporta muchísimo valor a cualquiera que haya trabajado en una, en una empresa así, ciertamente. Pues después de esta experiencia. ¿Cómo dirías tú que el e-commerce ha cambiado la logística? ¿Cuáles son las principales cosas que cambian de la logística B2B que tú comentabas en, en tus primeros años a la logística en e-commerce? Pues yo creo que hay un cambio sustancial, ¿no? que es eh, el tamaño, el tamaño de la gestión. En una logística tradicional se maneja el palé completo, se maneja la caja completa, que es lo que tú suministras a, a una gran superficie. ¿no? Aquí es la gestión a la unidad, que además se ha de suministrar pues a Villalobillos de Arriba, como yo digo, un señor que en Villalobillos de Arriba, provincia de Cuenca, te compra un producto. Bueno, pues tú tienes que coger ese producto, prepararlo rápidamente, meterlo en una caja y enviárselo al señor de Villalobillos de Arriba porque te has comprometido con él en entregárselo en 24 horas, ¿no? El tamaño de los procesos, el tiempo del que se dispone y, sobre todo, el, eh, el catálogo de productos. ¿no? En cualquier centro de una, de una gran empresa de comercio electrónico hay cientos de miles de referencias, de lo que se llaman SKUs, ¿no? Stock Keeping Unit. ¿no? Cualquier vídeo que tú veas de un gran almacén de comercio electrónico en, en YouTube, ves que las estanterías están a rebosar, que son almacenes de 130.000 metros cuadrados, creciendo con 2.000, 3.000, 4.000 operarios, en los cuales está todo el mundo trabajando como un hormicón en un hormiguero, ¿no? muy bien organizado, muy bien gestionado, procesos muy eficientes, pero se trabaja a la unidad, pieza a pieza. Esa es la gran diferencia, creo yo, en cuanto a la logística tradicional, la cual, ya te digo, se manejaban pales completos, grandes trailers como mandábamos en la época de, de Procter Gamble a las, las grandes superficies. Venga, Ariel, venga, Ariel, venga, Fairey venga, Firey. Camiones es, cargados. Camiones para no. adelante, ¿no? esto es otra cosa, es una gestión al detalle. Esa es la gran, la gran diferencia. Y además, sobre todo, la, 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 la prisa, ¿no? el tiempo, la prisa, la prisa, la prisa, el tiempo. no, ¿No? es ese Hay una, una escena, el comienzo de la escena del náufrago, de la película del náufrago. Sí. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo vea y se lo pongo a mis alumnos, digo, porque esa es la esencia del comercio electrónico. Pero era UPS, la, UPS ¿verdad? La FedEx, era FedEx, 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 Fedex ¿no? es el sí, tiempo, sí. no ese gran enemigo ¿no? que acaba con nosotros. Pues esa es la presión, la espada de Damocles que en el comercio electrónico tenemos encima nuestra. Y voy a seguir ya, última pregunta que tiene que ver con, con Amazon. ¿Cómo está cambiando en los últimos años la logística e-commerce debido al empuje arrollador de Amazon? ¿no? Porque para mí está claro que, que están como estableciendo el nivel. Sí señor. Sí, decir, un nuevo paradigma, sí señor. Un nuevo paradigma y sobre todo es como a día de hoy el consumidor que compra en Amazon ya espera de otros retailers y de otros servicios de logística una serie de cosas que sin ellos no hubiera esperado. ¿Cómo has notado tú esto? ¿Qué cosas ha cambiado a Amazon en la logística? Pues ha, cambiado, ha cambiado muchísimo, yo diría que ha definido un nuevo un nuevo paradigma de, de trabajo, ¿no? Es decir, Amazon con su con su estrategia a largo plazo y eso es mirar a largo sí. plazo. No les nunca les ha importado no reportar beneficios hasta este año que ha explotado, fruto del tamaño, ¿no? fruto de, la, de que ha conseguido masa crítica para rentabilizar esos productos. ¿no? Bueno, pues no le ha importado eh, invertir, invertir, invertir en logística y en tecnología. ¿no? Una red completísima de almacenes en España ya, se, se nos pierden los, que, los, los almacenes que tienen, dos, tres en Madrid, uno en Toledo, Barcelona, Sevilla, Valencia. Es decir, están están buscando acercar la última milla al cliente ¿no? y teniendo en cuenta que en España entre Barcelona y Madrid es el 40% del e-commerce, ¿no? las estadísticas te machacan, Madrid y Barcelona 25, 15, 15, 25 40, 45% del comercio electrónico Ahí está situado va. en las áreas metropolitanas de Madrid y de Barcelona ¿no? y, en, y esta gran empresa que es lo que ha conseguido ha conseguido que las 20, la entrega en 24 horas sea una commodity Anteriormente, hace unos años, pues entregamos en 48 horas, 24, 48 horas, 3 días, y el cliente no protestaba. Sí. ¿no? Sin embargo, cuando tú miras las expectativas en las encuestas de satisfacción de los clientes, las expectativas del cliente va, se van escorando hacia. no ya hacia un día, sino es que se van escorando hacia horas. ¿no? Es decir. Antes tú recibías en dos días y es que ahora quieres el producto al día siguiente. Y es que ya quieres que te lo entreguen en una hora, en dos horas, quieres pasar a recogerlo, quieres que te lo entreguen en una consigna cuando pasas por Atocha, quieres que te lo entreguen en un locker que tienes en abajo en el edificio de oficinas en recepción. Es decir, por un lado, se acorta el plazo de, de gestión del pedido, el lead time que se llama, desde que paso el pedido hasta que lo entrego, Eso se acorta dramáticamente. Y por otro lado, aún crece la, la flexibilidad en cuanto a la entrega, tú como lo quieres, que es al final claro. la pregunta, tú como lo quieres que yo estoy aquí para entregártelo. ¿no? Y eso da lugar a una brecha tecnológica incluso porque las, las, eh, las tendencias van hacia la robotización y hacia la optimización hasta el, el más milímetro. mínimo microsegundo de los procesos ¿no? sí. que eso da lugar a una que se pueda abrir y yo creo que se está abriendo una brecha tecnológica entre los grandes gigantes ¿eh? y las empresas medianas y pequeñas ¿no? los, los operadores logísticos pequeños que también tenemos una, un lugar bajo el sol muy interesante con, con aspectos flexibilidad atención personal a aquello que no te puede dar a un monstruo de la distribución, como es como es Amazon, que tiene muchísimas muchísimas ventajas. Distribución en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, que Amazon lo que te permite es distribuir con el Fulfillment by Amazon, pues en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y además unas tarifas competitivas, etcétera. No le hago propaganda porque no vivo yo de eso. ¿no? Pero sí es la situación a la que tenemos los demás que intentar acercarnos aproximando, jugando nuestras cartas, ¿no? ya sea a través de la definición de unos procesos muy eficientes, de, de aquilatar el coste hasta el último céntimo que puedas ahorrar porque se lo ahorras a tu cliente y eso va al margen y por otra parte trabajar con los transportistas que siguen teniendo una gran asignatura pendiente en lo que es la gestión del comercio. O sea, han progresado muchísimo. Hoy día los paqueteros, como se les llama vulgarmente, eh, y dicho sea con todo el cariño del mundo, no tiene nada que ver con lo que eran hace tres años, cuatro años o cinco años. Están invirtiendo muchísimo en tecnología porque los mismos clientes, los mismos eh, compradores, les exigen saber cuándo se va a entregar. Ahora ya no vale decir eso, eh. le voy a entregar el paquete mañana. No, 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 no. Porque yo soy un chaval de 25 años que estoy trabajando hasta las 8 de la tarde, que llego a mi casa a las 8 y media y yo quiero que tú me lleves el paquete cuando yo estoy allí. No me vale que me lo vas a entregar mañana. Y os respondes. O tú y yo tenemos un problema. ¿no? Es decir, que la evolución la marca el comprador en muchos casos. Es decir, la vida que llevan los jóvenes hoy, los millennials, los chicos de 20, 25, 30, 35 años, es completamente distinta a la que llevamos a lo mejor los que somos más veteranos. ¿no? Y tienes que adaptarte, la entrega tiene que adaptarse a ese way of life. Y probablemente me lo llevas a la oficina, me lo entregas, como decía antes, en Atocha, cuando yo voy camino de casa, o lo recojo en la puerta de una tienda de conveniencia o en el kiosco de prensa de la esquina. En cualquier otra tienda de mi barrio, ¿no? Muy interesante, porque es verdad que este cambio generacional eh, ha pasado de, en, en épocas anteriores. O sea, a mí ya me pasan. Estamos acostumbrados a adaptar nuestra vida. A lo que te decía el logístico, a lo que te decía cualquier cosa, ¿no? pero nos adaptamos al trabajo, nos adaptamos al logístico, nos tenemos que adaptar a un montón de cosas. Y las nuevas generaciones, por suerte, sí, eh, ellos imponen cuál va a ser su vida o cómo quieren que sea su vida y, eh, eh, como no, exigen, luego ya veremos si llega o no, sí, sí. pero exigen que lo demás se adapte a ellos. Y, y lo que estás diciendo tú, eso y tiene unas implicaciones a todos los niveles, pero sobre todo a nivel logístico, implicaciones muy fuertes de, de que en los últimos años ha habido una gran adaptación. Eh, sigue pasando que hay muchos eh, transportistas que te dicen pasaremos mañana por la mañana entre 9 y 2, pero cada vez que puedes elegir, evitas elegir esas cosas porque tú tienes una decisión muy clara. Y seguramente esto en los próximos años se va a acrecentar todavía más, porque hasta nosotros ya nos empezamos a acostumbrar, nos ha costado seguramente, pero este cambio de paradigma, pero yo empecé a decir, ¿por qué tengo que? esperar yo cinco horas en mi casa a ver si aparece o no aparece el repartido. Inaceptable, inaceptable. Fíjate, hace, hace poco tiempo leía una encuesta de la ONSI en la cual se, se, se dice que el 23% de los compradores de comercio electrónico han tenido algún tipo de problema logístico. Fíjate, casi, es más, casi el 30%. ¿Qué tienda física sobrevive con un 30% de clientes descontentos? Pues con esa encuesta de la mano, casi el 30% de los clientes protestan porque o se les entrega tarde o no se les entrega, o se les entrega roto o el producto viene mal embalado. ¿no? Es decir, que todavía hay muchísimo en la logística y en el transporte por, eh, por gestionar. ¿no? Y afortunadamente aún así la logística sigue creciendo en torno al 20 25 todos los años imagínate si hiciéramos las cosas bien sí. si hiciéramos las cosas bien es que rompíamos es eh. que rompíamos no y este año vamos a estar en torno todavía no tenemos estadísticas fiables del 2018 no pero se ha habla de haber estado en torno a los 33 35 mil millones de, eh, de euros de venta a b2c no o sea, que ya es mucho es un sí, volumen bajo es, es mucho que es mucho pero sí. estamos todavía muy lejos de los grandes mercados como Inglaterra Alemania Francia Yo siempre le digo que queda muy mucho por hacer y hay muchísimas oportunidades ahí fuera para el que quiera aprovecharlas. Totalmente de acuerdo. Aparte, uniendo lo que decías antes, hay que emprender más, que aquí hay mucho margen de, de mejora. Avanzamos un poquito te quería preguntar, porque como tú tienes una visión muy completa de la logística, tú imagínate que yo te vengo y te digo, soy, soy un e-commerce, me estoy plantando un, un modelo de negocio y tengo que hacer un plan logístico. ¿En qué cosas me debería fijar a la hora de montar un plan logístico? ¿Cuáles son los principales puntos en los que me tengo que preocupar de no cagarla para que luego el negocio funcione bien? Pues yo creo que ese es un error que, se, que cometen muchos, que cometen muchos eh, emprendedores, ¿no? Es decir, la falta de conocimiento de la logística te lleva a establecer unas falsas expectativas. ¿no? Y tienes que construirte una cuenta de resultados. En esto, como en todo, necesitas tú que la cuenta de resultado cuadre con la realidad de tu producto. En primer lugar, ¿qué producto estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo unas camisetas de 10 euros, estoy vendiendo unos pantalones, unos jeans de 25, de 50, de 80 euros, o estoy vendiendo a lo mejor pues una joyita de bisutería que la puedo vender a 80 euros o a 90 euros, que es pequeñita y que la puedo hacer circular muy bien. Porque, por ejemplo, si unas eh, si no, una sudadera, una sudadera, pues a lo mejor la puedes vender por 20, 25 euros, 30 euros, es grande, ocupa espacio no. y eso cuesta mucho moverlo. ¿no? Por lo tanto, el primer producto es que vas a vender. ¿Vas a vender porcelana? Ojo, ojo, macho, porque eso requiere un embalaje muy se caro. Se rompe. Claro, se rompe y tenemos que protegerla mucho y es muy grande. ¿Vas a vender textil? No hay ningún problema. ¿Vas a vender algo que requiera frío, que requiera eh, trazabilidad, productos de parafarmacia con una logística más delicada? Es decir, todo ese tipo de cosas. Primero, ¿cómo es tu producto? ¿Qué es lo que requiere? ¿En qué, en qué mercados vas a vender? ¿Vas a vender en España? ¿Vas a vender en Canarias? porque si vas a vender en Canarias tenemos aduanas, en las queridas islas afortunadas, ¿no? Se vive muy bien, aquello es maravilloso, yo he estado viviendo ahí un año, pero el punto de vista logístico es un infierno eh, servir a Canarias, ¿no? Y prueba de ello es que allí el e-commerce tiene una implantación mucho menor de lo que le correspondía, correspondería desde el punto de vista eh, demográfico, ¿no? ¿no? No termina de llegar porque no solamente ya por transporte, sino por costes, hay mucha gente que no se puede permitir servir allí el producto, ¿no? Y luego, por otro lado, es el mercado. Pasa, como decíamos, España, Unión Europea, fuera de la Unión Europea, qué tipo de, de margen, o sea, el margen de tu producto, qué tipo de transporte es. Un transporte premium, pues quiero llegar en 24 horas a Estados Unidos. Yo he hecho business cases con gente joven en los cuales dicen, es que mi producto no da. Cuando le digo lo que cuesta llegar en 24 horas a la costa oeste, mmm, es que no puedo, que es, que no, es que no me da, es sí. que no me da. Por mucho que atornillemos sí. a una de las grandes compañías que hace ese tipo de transporte aéreo, es que no me da. Pues mejor planteárnoslo ahora que no. Cuando estés perdiendo dinero. ¿no? ¿Quieres vender en, en Europa? Pues hay, op hay opciones más económicas que el llegar en 24 horas. Y a lo mejor tu cliente no necesita que le sirvas en 24 horas, ni te está pidiendo que le sirvas en 24 horas. Define bien las expectativas y entregas con un transporte mucho más eh, económico en 42, en 48 o en 72 horas, que los hay. Y podemos llegar a cualquier sitio de la, de la Unión Europea Continental. Es decir, que básicamente tu producto. Tu mercado, el margen, el margen que te permite y luego al final las expectativas que tenga tu cliente. Claro. muy interesante que tiene mucho que ver con la proposición de valor que tiene ah, nuestro negocio ¿no? exclusivamente efectivamente no cuál es la propuesta además tú y yo estábamos en un foro en el cual discutíamos con chicos jóvenes cuál es la propuesta de negocio la propuesta de valor que claro. estás presentando al cliente no porque si tecleas cualquier búsqueda en internet a la hora de vender algo de comprar algo salen cientos de miles de entradas no cómo conseguir que un comprador se fije en la tuya claro. ¿no? y ahí todo hay una ciencia detrás de, sí, detrás de esto hace hace poco creo que hay Ayer, antes de ayer, leí al fundador de Wish, no sé si lo conoces, es la aplicación china, es una aplicación para comprar cosas chinas muy, muy, muy baratas que lo están petando. Ah, Wish. Sí, 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 sí y, la conozco. Sí, y, señor, sí, señor. Y es muy curioso que decía el fundador, con toda la lógica, dice, es que nosotros nos diferenciamos totalmente de Amazon, el resto de marketplaces intentan ser un Amazon. Pero ellos dicen, nosotros vamos a algo totalmente inverso, es decir, un producto muy barato, calidad regulera, pero es una tontería que te compras muy baratita, muchos productos hasta son gratis que lo único que pagas en teoría es el envío. Y te puede tardar lo que quiera, lo que sea en llegar. Ala, es una compra súper compulsiva sí, de Tengo Hacen una publicidad muy fresca, hacen una Justa. publicidad muy fresca, muy simpática. Sí. Y es una propuesta de valor que llega a la gente, pero he visto a mi hija, a la pequeña. Ay, papá, mira qué cosa más simpática. Es un cortador de cebolla, de no sé qué un cortador de patatas sí. o de un, de plátanos, ¿no? Pues va y se lo compra porque le cuesta 3 euros, 5 euros. Y dice, mira qué simpático, viene en un plástico brillante, sí. tiene un diseño bonito. Y, lo, y es una compra impulsiva al sí. 100%, pero que tiene su mercado, sí. que tiene su mercado. No, ¿sí? pues eso es importante, que ahí la propuesta de valor nunca va a ser el transporte y, y de hecho aprovechan justamente eso, ¿no? que el producto te puede tardar muchísimo porque va por los canales más baratos por los claro, que pueda viajar. Claro, claro. Que es algo que tenemos que tener muy de acuerdo contigo en saber a que, que espera qué espera el cliente. Hacer? ¿Qué podemos claro. hacer? ¿Y qué espera el cliente? Sí, señor. Siguiendo por esa línea también, hay, hay una decisión que yo creo que, que a veces puede ser complicada para la gente: es oye, eh, monto mi propio almacén, externalizo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, qué cosas, ¿En qué cosas me tengo que fijar para, para plantearme tener un almacén propio, externalizarlo? ¿Cuando externalizo qué tipos de servicios puedo externalizar? Hombre, yo creo que es un ciclo natural el que se sigue en esto. ¿no? Después de estar tantos años al pie del cañón, uno empieza con su negocio, con su comercio, pues almacenando el producto en un cuarto de casa. Empiezas a almacenar en un cuarto de casa, te bajas tus 3, 4 o 5 pedidos del Magento de turno o del WordPress todavía, porque estás en la página en WordPress, te lo bajas, preparas tus pedidos y tú mismo te vas a correos y los envías a Correos o ya vas al DSEUR que te viene y te los recoge, ¿no? De cualquier otra empresa de transporte. Ese es el ciclo natural. Llega un momento en que tienes tantos pedidos, tienes tanto stock. Que no sabes cuántos pedidos te quedan pendientes de servir, cuántas facturas deja de no tienes, tienes que pagar a tus proveedores, cuánto has cobrado de los clientes, en fin, que, que, te, que te sobrepasa, que te sobrepasa el negocio. Y dices, bueno, pues voy a buscar a alguien que me ayude a organizarme. Y en este caso, la primera, la primera pulsión es decir, voy a externalizar esto, porque en muchos casos, pues ya te digo que no se conoce, no se conoce la logística, ¿no? Y deciden externalizar la logística, nos buscan a expertos del, del, del sector, oye, échame una mano. ¿Qué puedo hacer con esto? Dime los pros y los contras. ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué, ¿Cuáles son los pros y los contras de mantener la logística en, en interno, de externalizar la logística? Hay modelos de éxitos para las dos decisiones. ¿no? En algunos casos tú decides mantener eh, en la logística en interno y yo te ayudo a montarla. Cuando la, una gestión excelente de la logística forma parte de tu propuesta de valor, adelante manténla en interno. Un experto del sector te ayuda a montarla, a definir tus procesos, qué software necesitas, qué inversiones mínimas, 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 no matemos moscas a cañonazos, qué inversiones mínimas se necesitan para lanzar el negocio que sea un diseño escalable que conforme vas vendiendo más podamos ir escalando el negocio logístico y adelante y llega un momento luego en el cual el negocio está en una cierta madurez que dices oye lo voy a internalizar y lo voy a gestionar yo porque entre otras cosas de trabajar contigo he aprendido he aprendido lo que se tiene que hacer cómo lo tengo que hacer y me apetece controlarlo yo y en otros casos si te sientes cómodo con el operador logístico pues decides mantenerlo, que te lo mantenga el operador logístico, te evitas inversiones, te evitas invertir en una nave, invertir en estanterías, invertir en software de almacén, invertir en equipos, lectores de código de barras, traspaletas, es decir, toda la, todo lo que significa tener una logística funcionando bien, ¿no? que es lo bueno que tiene la logística externalizada, que estás variabilizando al 100% de los costes. Vendes poco, pagas poco, vendes mucho, pagas más que es lo bueno que tiene. Y no tiene por qué, como dice la gente, el miedo que hay a perder el control. Tú puedes tener perfectamente controlada una logística externa y por el contrario no es. tener con, control sobre una logística interna sí. es decir que yo he visto los dos casos que se dan sí. yo he dicho eh, conozco casos que por ejemplo en campañas como Black Friday con logística Uf. interna y pues tu almacén que tiene una capacidad máxima que es la que es se ven desbordados y, y se esparraman ¿no? o sea eso se va, va <laughs> literalmente a, literalmente literalmente es que a lo mejor en esa situación sí, es decir, si yo sé que voy a tener muchos picos de demanda o picos muy gordos pues a lo mejor procuras a, organizarte claro ya sí, sí, pues ya. necesitas al menos derivar parte de la logística afuera es decir yo, yo creo que también es importante el, 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 el saber si voy a tener muchos picos, si no, tener esa mínima previsión que a veces es muy complicado. Complicadísimo, es decir, le preguntas a algún cliente, oye, ¿y cuánto vas a sacar en este Black Friday? Ah, pues no lo sé, ¿pero cuánto? ¿Un 10, un 20, un 30, un 5, mucho? mucho, pero cuánto es mucho, pues no lo sé, macho, yo qué sé, ya, ya veremos, ¿no? Entonces tienes tú un poco que sacar a pasear la intuición y decidir, bueno, pues voy a organizarme para un 50% más, para un 30% más y afortunadamente luego sobrevives, ¿no? Porque lo que vende un cliente de más lo vende el otro cliente de menos, ¿no? Que eso es lo bueno de ser un operador multicliente. Claro, sí, señor. Sí, señor. Antes ya has, ya has algunas pistas de, de algunas cosas que son distintas entre verticales, pero quería profundizar un poco. ¿Qué cosas varían a nivel de logística e-commerce dependiendo si vendo moda, alimentación o vinos, por ejemplo, o al menos en aquellos verticales que tú veas que tienen más peculiaridades o que hay que tener más cosas en cuenta a la hora de montar logística e-commerce? E yo creo, y esta mañana escribí un artículo al respecto, que un, un e-commerce muy, muy peculiar es el de la alimentación es la alimentación, vale, la alimentación yo creo que se separa por completo de otros sectores como es el textil, donde tengo muchos clientes, donde es incluso la parafarmacia con su problemática de lotes y fechas de caducidad, seguimiento de lotes, ojo, porque en caso de que haya cualquier problema tienes que saber Tratarlo. a quién has enviado todos los productos para hacer un recall. Pero la, la alimentación va, es completamente distinta porque además tiene tres, tiene tres, eh, tres, tres casuísticas distintas: la alimentación seca, el fresco y el congelado. ¿no? Y, es decir, y tú, cuando vas a distribuir. Tenemos tiendas, tenemos tiendas que se dedican a esto. Cuando vas a hacer una entrega a un cliente, le vas a entregar por tres cubetas, ¿no? Una cubeta de fresco, una cubeta de congelado y una cubeta donde el cliente te ha comprado alimentación seca, productos de limpieza, cosmética, belleza, etcétera. Pero esa complejidad añadida es. Muy sui generis y es muy de, la, muy de la logística de la alimentación en el comercio electrónico, porque además es una, un pedido que tiene muchas líneas. ¿no? La, normalmente la, el e-commerce, pues el promedio que hay en el resto de los sectores es una línea y media, dos líneas, ¿no? pero en el caso de la, de la alimentación está por encima de las 10 líneas, ¿no? Es muy es, es un pedido completamente distinto. El producto muy pesado muchas veces, muy barato para ser tan pesado. Efectivamente, el papel, por ejemplo, imagínate pues transportar papel higiénico, sí. ¿no? pues, o, o papel de cocina, todo ese tipo de cosas que de muy poco valor y ocupa muchísimo espacio. Sí. Luego ahí hay que hacer una gestión de los márgenes brutal, de verdad, brutal. Brutal. Sí, y de los costes yo, yo reconozco que cada vez que pido yo vivo en un tercero sin ascensor y cuando me traen la compra me la, me la trae un chico que, héroes, héroes, que, que es un héroe, héroe sí, sí. Que, que se sube treinta y pico kilos cuarenta en unas bolsas grandes colgados y el tío encima me lo deja con una sonrisa digo sí, sí, esto esto sí, es sí, sí, sí 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 algún otro vertical que sea peculiar que tú digas oye pues si te estás metiendo en este sector además de la alimentación ten cuidado por ABC Hombre, yo, te, yo diría que hay una hay una parte que es el lo que es el dropshipping, ¿no? Es decir, la, la táctica del o la estrategia del dropshipping en el cual eh, empieza, yo he visto muchos emprendedores que empiezan con el dropshipping porque no necesitan invertir en stocks. ¿no? Los stocks son propiedad del dropshipper, es una sí. tercera parte que es el que expide y lo gestiona. ¿no? Y desde ese punto de vista es muy delicado porque puede dar lugar a diferencias de stock, a no servir pedidos, a tener muchos problemas en el servicio al cliente. He visto alguna experiencia en la cual viene muy bien porque puedes crecer sin grandes inversiones, pero desde el punto de vista de la gestión del cliente es delicado porque hay un porcentaje alto de pedidos que no puede servir. Sí. Que no puede servir porque rompes stock, porque el dropshipper no gestiona bien su propio stock y ahí generas frustración en el cliente. Son productos de no es alto valor, pero puede ser para un regalo, sí. puede ser para una fecha, para un cumpleaños y si no eres capaz de servir ese producto, pues tienes un problema con el cliente y ese cliente jamás te volverá a comprar. Sí. Sí, es, es muy complicado. Aparte de lo que hablamos antes, las exigencias del cliente, ya, hace años a lo mejor podías fallarlo y te volvían a comprar, pero a día de hoy en ya eso que, que no pasa. En absoluto, amigo mío. Quería pasar ahora a hablar un poquito de, de innovación, que también de esto tú sabes un montón, innovación logística. ¿Cuáles son las principales innovaciones que estamos viviendo a día de hoy en el mundo de la logística, sobre todo en e-commerce? ¿Y cómo podemos aprovecharnos de ellas? ¿no? Porque también a veces pasan cosas, pero no, 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 no tenemos la cabeza o la capacidad de rápidamente de ver como una oportunidad, cogerlas y engancharnos a ellas. ¿Cuáles son innovaciones que te están gustando y cuáles... Tú recomiendas un e-commerce que coja y diga, oye, aprovecha esta oportunidad. Bueno, Yo creo, en principio, es decir, ha ido el, el, el modelo de comercio electrónico lo que permite, lo primero que permite es eliminar intermediarios que no aportan valor. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en el tema de productos agrícolas, un, un amigo mío vende naranjas, ¿no? Y las vende pues, desde su, de su finca Directamente. en Córdoba. La vende desde su finca en Córdoba y la vende a cualquier punto de España, incluso al extranjero, ¿no? Es decir. Y, y ha eliminado todos los intermediarios que había en el proceso y tiene un contacto muy enriquecedor con el cliente final porque incluso luego te llama, te puede preguntar oiga, ¿y le ha gustado a usted mis naranjas? pues mira, me han encantado y eso es y eso de verdad que es eh, eh, enriquecedor, ¿no? que el cliente te diga que le gusta su producto, primero rompe la intermediación y permite al, al vendedor, al fabricante incluso al artista que fabrica sus pequeñas joyas, que diseña sus artículos, sus trajes, sus trajes de niño, en fin, todo, todo, toda esa parte de la creación entra en un contacto directo con el cliente y eso es enriquecedor para ambas partes. Para mí que reconozco qué, qué traje más bonito de niño o qué, qué bisutería tan bonita o qué joya tan preciosa de autor le acabo de regalar a mi mujer, ¿no? eso es enriquecedor. Eso por una parte. Por otra parte es eh, el modelo que puedes vender a cualquier país del mundo, es decir, tú te fijas tus límites antiguamente, pues la tienda llegaba al radio de, de acción de esa tienda y yo no voy a comprar al barrio de enfrente o no voy a comprar a dos barrios más allá. ¿no? Eso lo rompió el hipermercado, pero ahora estamos volviendo otra vez al supermercado de barrio, a la tienda de conveniencia de barrio, porque la gente no tiene tiempo para desplazarse. ¿no? Bueno, pues eso, ese paradigma se rompe y ahora podemos, tú puedes venderle a todo el mundo. Defines, pues, eh, barrabés, en Huesca. Pues eh, le vende a todo el mundo y empezó y decían estos tíos están locos, ¿cómo van a vender? Además, unos artículos de tanta tan peculiaridad, ¿no? de los primeros, 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 de los pioneros en el comercio electrónico, ¿no? Y estos tíos allá, perdidos casi en el Pirineo, y están vendiendo a todo el mundo, pues sí, pues sí, puede vender a todo el mundo, ¿no? Esa es, esa es la magia de, es la magia de internet, que tú te fijas tus propios límites. Y luego, desde el punto de vista de la logística, estamos asistiendo a, una, a un, cambio tecnológico brutal, ¿no? un cambio tecnológico brutal, es decir, la manera de preparar los pedidos cambia. Si tú, te, si tú te, te mueves en los foros de emprendimiento, de tecnologías, en los cuales ves cómo es el almacén del futuro, es impresionante. En el almacén del futuro no va a haber. habrá muy pocas personas. Muy, muy, muy pocas personas y estarán haciendo algo completamente distinto a lo que estamos haciendo ahora. Habrá programadores, habrá técnicos de mantenimiento, técnicos en electrónica, gente gestionando robots, equipos autónomos. Y habrá muy, muy, muy pocas personas que estén haciendo picking, que es lo que están haciendo ahora en nuestros almacenes. ¿Sí? Cambia por completo la tecnología, se abre paso. Y lo que tenemos que ver es el impacto social que tiene esa tecnología en las personas, porque tú te coges ahora un almacén de 2.000, 3.000 personas y dices, es que de estas 3.000 personas me quedarán 100 técnicos, 50 mecánicos y 200, 200 personas más haciendo tareas de valor añadido y el resto me lo van a hacer robots, ¿no? me lo van a hacer equipos autónomos. ¿Cuál va a ser el impacto social? Porque la, la tecnología es imposible, es, es imposible pelear. Y, y tenemos ejemplos recientes de huelgas que en cinco años no tendrán ningún sentido sí. y de, 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 de temas que, que, que evolucionan a una velocidad brutal. Por lo tanto, dicho sea eso, la robotización en los almacenes de los de comercio electrónico y en general está marcando, eh, está marcando la, las técnicas. Nada más que tienes que buscarte, por ejemplo, los vídeos que hay sobre el almacén de que, sí. es un, ¿eh? que, que hay en, que en internet, en el cual es impresionante cómo funciona aquello. ¿no? Y por otro lado, la última milla. La gestión de la última milla, vamos indefectiblemente al vehículo autónomo. Cinco años, diez años, yo lo veré, pero la gente más joven lo verá como algo consustancial, igual que mi hija no sabe manejar un radio y dice y esto qué es papá, y esto qué es cuando coge un casete, ¿no? dice, qué es esto, digo pues nada, ya te lo explicaré, no merece la pena que perder el tiempo siquiera. <laughs> sí. No pues, pues es lo mismo, ¿no? Nuestros hijos verán los en pocos años, además, en cinco años, en diez años estarán los vehículos autónomos repartiendo porque ya hay ya hay tecnología suficiente, ¿no? Repartiendo productos por nuestras calles, ¿no? El tema está en el dilema ético, ¿no? Cuando el vehículo no tripulado decide si se salta un semáforo semáforo si atropella a una viejecita o a un señor o choca contra el otro, ¿no? Y ahí es donde estamos todavía como estudiando cómo se resuelven esos dilemas éticos en el cual la persona toma la decisión, pero todavía no tenemos claro que una máquina pueda tomar esa decisión, pero la tecnología está ahí, macho, la tecnología está ahí y la veremos en nuestras calles en muy poco tiempo. Sí. Justamente, aparte de lo que dices de, de la moralidad, yo creo que es la clave, ¿no? La tecnología es capaz de tomar a día de hoy seguramente mejores decisiones que un humano, lo que pasa es que el humano moralmente toma una decisión que no nos gusta que la tome una máquina. Efectivamente, es, efectivamente. es, es, es muy complicado. Esa es, esa es la clave, sí, sí, esa es la clave. Quería, y hablando de esto de, de innovaciones una preguntita. Oye, ¿cómo, cómo crees que está afectando a, a, o puede afectar todavía más a la entrega, sobre todo en última milla, todo el tema de las ciudades cada vez más ecológicas? ¿no? A, a, hablábamos antes fuera de la antena, tema Madrid central. Pues ya entrar con coche es complicado y en los próximos años será cada vez más. Esto tiene que impactar de alguna forma el al transporte. Cuando llegue el vehículo autónomo y sean 100% eléctricos, Seguramente lo tengamos resuelto, pero entre medias, ¿crees que nuevos actores, pues, como los delíberos y este tipo de cosas, tienen mucho más que hacer en logística? O cómo mucho, lo ves? mucho, mucho, mucho que hacer. Es decir, el modelo de entrega en una furgoneta diésel repartiendo, montada en la acera. Y repartiendo productos y creando un atasco de tráfico, eso tiene los días contados. Es decir, es que no, no nos podemos permitir eso desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de ruido, de ocupación, de tráfico, de pérdida de horas de trabajo. Eso es un proceso completamente ineficiente. ¿no? Es decir, estamos intentando acercar la logística al cliente, ¿no? Los almacenes urbanos, ¿qué es lo que pretenden? Reducir la última milla a recorrer. ¿no? Y todas estas todas estas empresas de, de economía circular en el cual pues son eh, autónomos, chicos que hacen las entregas con bicicletas eléctricas, incluso andando. Es decir, hay, hay, hay multitud, de, multitud de iniciativas, ¿no? Estoy acordando ahora mismo de COI, que es una iniciativa estupenda, ¿no? De, 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 que, da lugar, que permite que gente que a lo mejor con algún tipo de discapacidad participe y lo haga gozosamente, bueno. ¿no? De las entregas de la última milla. Es una, es una iniciativa espléndida, ¿no? Gente joven, las bicicletas, vehículos eléctricos, el reparto incluso a otras horas. ¿no? ¿Por qué no? Hay muchísimo que hacer. Desde luego, lo que no se puede seguir es como estamos ahora. Ya digo, con la furgoneta diésel montada en la acera o aparcada en doble fila, estorbando el tráfico. Eso tiene además los días contados y me parece muy bien. Quería volver a un tema que salía al principio, me ha parecido muy interesante, me lo ha apuntado. Hablas del libro de Delivering Happiness, de las expectativas, que la diferencia que existe entre las expectativas que, que creemos que cubrimos nosotros, las que tiene el cliente y la, y la realidad. Cuéntanos un poquito sobre esto. Oye, ¿cuáles son tus aprendizajes en todos estos años acerca de cómo uno genera unas expectativas claras para el cliente y poderlas cumplir? ¿Y qué, qué has aprendido tú leyendo este oh, libro? Qué buena pregunta, Macho. Eh, yo creo que la logística tradicional, fíjate, es una logística que se mira al ombligo. Es una logística que se mira al ombligo, diseñada por ingenieros, con un montón de KPIs, de cálculos de ratios, de productividad, de eficiencia, de costes, etcétera pero que adolece de un aspecto que sí ha tenido que asumir la logística del comercio electrónico, que es el cliente, el foco en el cliente, ¿no? customer-centric, que se dice. ¿no? Eh, yo cuando, cuando hacíamos logística a lo grande, pues calculaba cuántos trailers salen por hora, cuántos palés se mueven por hora, es decir, la eficiencia interna. ¿no? Y si acaso, llegábamos a estudiar el complete and on time, cuántos pedidos se habían entregado en la fecha requerida, completos y perfectamente facturados, ¿no? pero el cliente ahí no aparecía. Sin embargo, ahora el nuevo paradigma, el nuevo el la, 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 el sujeto de todo esto, el sujeto de todo esto es el cliente, ¿no? Y el cliente hay que generarle una hay que producirle una experiencia que le genere valor a él. ¿no? Valor desde la que una web en la cual tú puedas generar un pedido cómodamente, puedas pagar en un clic, no tengas miedo y sea un pago seguro, que puedas hacer el seguimiento de tu producto y que el producto te llegue cuando, dónde y cómo tú lo has pedido. Y que si tienes un problema, te lo resuelvan inmediatamente. Y ahí es donde, donde entraba yo con este libro. ¿no? Este chico, Tony Shea, es el fundador de, de Zapos. Eh, una empresa que él comenzó vendiendo zapatos por internet fue un auténtico pionero en Estados Unidos y a los 10 años le vendió la empresa en mil millones de dólares a, a Amazon no con lo cual ánimo emprendedores a ver quién es el próximo Tony Hsieh ¿no? Y este chico desde el primer momento decidió que su gestión del cliente iba a ser completamente distinta. Y ahí está el gran éxito de, de Zappos, ¿no? que Amazon se comprometió a respetarlo cuando les compró. ¿no? Es decir, ya no me importa cuántos minutos dedico a atender al cliente, no me importan los ratios. Lo único que quiero es que el cliente se marche, se marche satisfecho cuando yo termine de hablar con él, porque le he resuelto el problema. Y si no le he podido resolver el problema, al menos le he explicado por qué. Porque hay veces que no puedes resolver los problemas de los clientes, porque no tienes el producto por cualquier cosa. Le he explicado por qué y le he hecho sentirse valorado. Eso es fundamental. Yo creo que todos tenemos las experiencias y no es por, por mencionar un... un, un eh, sector concreto, pero la pelea con las telefónicas, ¿no? Es decir, cuando tienes un problema con el móvil, cuando tienes un problema con la fibra, Dios mío, échate a temblar. ¿no? Esto es un auténtico suplicio. ¿no? Es la antítesis de lo que debería ser el buen, el, la buena atención al cliente. ¿no? Pues leyendo a este chico, yo me di cuenta de que el cliente tenía que estar en el centro de todos los procesos, de que una buena atención al cliente de piensa en el cliente, joder. Si tú estás, cuando un cliente te hace un pedido, está firmando un contrato contigo. Y un contrato es sagrado. Y ambas partes firman un contrato y hay que cumplirlo. Y mientras en la empresa no se entienda eso, mientras la gente de Customer Service... No se le explique eso, yo no, no me meto con los agentes, ¿no? porque por ejemplo, en muchos casos no tienen siguen ninguna ordenes, formación, no. siguen órdenes y no aceptes, no quiero devoluciones, no des dinero, tal. No, 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 no. no sí. no. Un, un cliente satisfecho es un cliente que compra muchísimo más y además lo demuestran las estadísticas. ¿no? El cliente tiene que estar satisfecho con una experiencia que le genere valor que diga, Cuño, pues esta gente realmente se interesan por mí. He tenido un problema y me lo han resuelto y no he tenido que llamar tres veces ni hablar ni repetir tres veces mi problema la primera persona que lo ha, se lo ha explicado lo ha entendido y me lo ha resuelto tiene capacidad suficiente me ha tratado educadamente es un buen profesional y me ha resuelto el problema y ya está no hay más no hay más y tú, tú lo decías y si no te lo puedes resolver telo, te, te lo que te expliquen como una lo persona explica. normal oye pues ha pasado esto la transparencia cada día de hoy por suerte se va llevando cada vez mejor y que todos agradecemos sí señor cierto es cierto es ya para terminar última pregunta ha salido antes el tema, pero es un tema súper delicado y que casi siempre pues, lo tratamos fatal, logística inversa. Eh, ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando montamos pues, nuestro plan para nuestro e-commerce con respecto a la logística inversa? Es muy, son muy altos los ratios de devoluciones que por lo general van creciendo y que, ¿cómo lo tenemos que gestionar para, para no morir con esa logística inversa? Pero los ratios de, de devoluciones varían mucho en el sector. ¿no? Es decir, tú tienes sectores en los cuales prácticamente no tienes devoluciones. En el textil, por ejemplo, sí hay más devolución sí. por el tema de las tallas, ¿Tallas? en zapatos, etcétera. ¿no? Es decir, eh, de, en función de, del, del tienes que informarte, yo voy a sacar... Un producto talla única, por ejemplo, los complementos. Pues si compras un bolso, lo devuelves porque no te gusta, claro. pero no porque la talla no sea la correcta. Por lo tanto, en función del sector, eh, el ratio de devoluciones es, eh, es diferente. Es diferente. ¿no? Y en este caso también tiene que ser un proceso sencillo, un proceso transparente, un proceso ágil. Cada vez las webs se dan cuenta de que escondiendo el número de atención al cliente, poniéndotelo difícil, no solamente no consiguen menos devoluciones, sino que consiguen menos clientes. Yo siempre le digo lo mismo a mis clientes: coloca el número de atención al cliente arriba a la derecha y mantén siempre el número de atención al cliente visible, estés donde estés en el proceso de compra. El número de atención al cliente, el, el acceso a un chat, lo que quieras, macho, pero que sea fácil, con un vídeo, cómo se puede hacer la devolución. Y eso sí, si vas a montar un negocio, tienes que tener en cuenta el proceso logístico de la devolución, facilitarle al cliente la devolución. No se preocupe, vamos a recogerse la casa. Imprímase usted la etiqueta o yo se la mando en un PDF y usted es quien no tiene impresora en casa. Se imprime usted la etiqueta, es más, y si no tiene impresora, yo mando el, el, el repartidor a que le recoja el producto. No se ponga usted su nombre y se acabó. ¿no? Es decir, favorecerle al cliente y hacer una evaluación de costes de que, cómo puedo gestionar ese producto. En el comercio internacional, imagínate, mandas una, un t-shirt, una camiseta a Polonia y que la camiseta te venga de vuelta de Polonia, pues imagínate el coste que te supone eso. Por lo tanto, tenemos que buscar una logística eficiente, un operador probablemente allí, cuando crece la venta, que recoja la mercancía localmente y luego me la envíe a mí. Hace poco tiempo uno de mis hijos compró un teléfono chino y cuando fue a hacer la devolución, por temas que no vienen al caso, digo, pues verá tú de aquí a que le llegue el teléfono al chino lo devolvió a Toledo y había un almacén de consolidación que yo ya me informé por aquello de, de conocerlo, que es un proceso un almacén donde hay distintos e-commerce chinos tienen ahí consolidan las devoluciones, te hacen la devolución del dinero y luego ya ellos internamente gestionan el proceso hasta el final, es decir, que tienes que pensar cómo gestionar lo que sea fácil para el cliente, transparente Gestionarlo rápidamente, devolverles su dinero en cuanto puedas y tú internamente organizarte, organizar tus procesos, evaluar los costes y tenerlos en cuenta en la cuenta de resultados de la que claro. hablábamos al principio. Sobre esto es una última pregunta. Claro, cuando evaluamos costes, al final cuando hablas de logística inversa, tenemos todo en la cabeza el coste del transporte. Pero luego hay más costes. Muchos es decir, más. ¿qué, qué, qué, ¿qué costes tenemos que evaluar? ¿no? Al final, pues oye, pues está el tema de. Yo te lo escuchaba el otro día, ¿no? Reponer el, pro, el producto o no reponerlo. O lo has dicho antes, eh, me deshago de él, lo puedo llegar claro, a vender. Claro. Eh, ¿Cómo lo gestiona? Bueno, básicamente, cuando llega un producto devuelto del, al almacén, tienes que tener en cuenta de qué sectores. Imagínate, cosmética, para farmacia. Pues yo siempre recomiendo a mis clientes que un producto devuelto no vuelva. Por mucho que parezcan que los sellos están intactos, ah. no vuelva al mercado. Ese producto. Pues para que, evitar problemas, claro. para evitar riesgos, nos deshacemos de él con, con los medios que están controlados y de la manera que la legislación establece. Cuando es un producto eh, pues que no es tan crítico, como es algo de electrónica o es textil o es lo que sea, revisas el producto que no haya sido utilizado, que no tenga olores corporales, que esté bien doblado, que no venga manchado, lo reembolsas coste, revisión, Bien. coste, reembolso, costes, y lo vuelves a colocar en las estanterías. Coste. Coste. Es decir, que tienes ahí una serie de costes que debes tener en cuenta a la hora de hacer tu cuenta de resultados. Muchísimas gracias. Juan José Montiel, por, para, por si alguien se ha despistado, lo podéis buscar en LinkedIn, nos ponemos la, el enlace a su LinkedIn en la nota del podcast. Muchísimas gracias por darnos esta ah, visión tía, de la logística. Encantado, y para tres horas más tenemos aquí todavía. Muchísimas gracias. Igualmente, encantado. Acabamos ya este episodio. Yo espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Para mí, eh, bueno, este podcast que hemos grabado con, con Juan José Montiel es una auténtica masterclass, masterclass de la logística en e-commerce. O Se Aporta un montón de temas, como veis, la claridad que tiene de ideas para aplicar y para transmitir las cosas más importantes de la logística en e-commerce es, es brutal. Muchísimas gracias, Juan José, vamos. Yo que me lo, ahora que estoy grabando esto, me lo he vuelto a escuchar después de lo que grabamos en la entrevista, lo, lo he vuelto a flipar. Así que nada, espero que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí. Si ha sido así, pues bueno, se agradece, como siempre, y como os decía antes, likes o una bonita review en iTunes, iBox o cualquier canal a través del cual nos estáis escuchando. Recordaros... Que bueno, este próximo 13 de marzo estaremos en ISO Barcelona hablando de hiperpersonalización, ¿vale? Contaremos ahí con Adrián Carulla de Promofarma, con David Tomás de Cyberclick y con María Do de Sky Scanner. Estaremos hablando de cómo personalizar la, la experiencia de cliente para, para mejorarla al máximo. También el 13 de marzo estaré participando en el ISO de Barcelona en una mesa redonda sobre eh, temas de financiación y pagos que organizan los chicos de, de Aplazame. así que también nos podéis ver pasa por ahí, yo estaré por ahí, estaré encantado de hablar con vosotros si os pasáis. Y eh, para el mes, para abril, para primeros de abril, eh, y lo anunciaremos y pondremos en, en breve la información, en el próximo episodio os lo contaré con más detalle, eh, estaremos hablando de commerce B2B en Valencia, gracias a un espacio que nos cede Lanzadera. Así que nada, nos veremos, si estéis por Barcelona o Valencia, nos vemos eh, próximamente. Se acaba ya, espero que hayáis disfrutado del episodio del día, la próxima semana más y mejor y os mando un fuerte abrazo.